Semanas Pasadas, tenemos solo cuatro días. Yeah, fue una semana larga hoy, ¿no? Con un día más. Okay, so hoy vamos a hablar del versus libres. Tienes un otro dictado. So, ¿cómo te sentías con el dictado ayer? ¿Cómo fue? Espero que un poco fácil. Bien. Eventual. Hice el dictado de hoy ayer. Ayer, está bien. Sí. So va a ser un poco más difícil cuando hay 30 en total. So estamos en 7 a 12. So va a ser un poco más difícil. Y tal vez voy a poner una vez donde necesitas escribir la oración completa. Pero no quiero eso ser imposible para ustedes. Quiero tú aprender sobre esos dictados y practicar. So vamos a tener dictados, entry y ya. Si todavía, chicos, tienes problemas con un dictado, señor Wurzinger, no entiendo, no puedo hacerlo, pregúnteme. Porque muchas veces el año pasado hicimos con algunos estudiantes quien tiene todavía 0 por 0. Hicimos eso juntos y miramos dónde son los errores. Y normalmente fue algo pequeño, pero es como aprendas. Y hoy vas a mostrar su poema con conferencias con compañeros. Y su poema final es debido en lunes. Okay? So vamos a compartir nuestro poema y tal vez vamos a tener tiempo en clase a hacer esto hoy. Mates, vamos a continuar con el truco el número mágica y vamos a escribir expresiones algebraicas una otra vez. Ciencia. Vamos a leer 6.1. Es un libro y hay. No, creo que tal vez cambio las notas de Cornell. Voy a mirar. So, chicos, asiste a la clase, al mínimo hacen o leen 6.1 y el quiz. Y tal vez voy a mover las notas de Cornell un otro día. Porque las. No estamos en ingeniería. Las notas de Cornell hoy. Tal vez tener esta mañana. Okay. So, por seguro vamos a leer 6.1 Mañana. en mi jueves, el lunes. Y para estudios sociales, tengo un video que es muy interesante. Es en inglés porque fue de nuestro libro de Minnesota y muchos de los videos fueron en inglés. Y solo hay una discusión para decir 3 puntos del video. So, en más en detalle, para poesía, vamos a hablar de versos libres. ¿Cómo así? Vamos a mirar vals en ramas una otra vez y un otro versos y tenemos esta para tarea, so para escribir un verso libre y vamos a tener voy a darte tiempo para hacer conferencias con compañeros, so voy a tratar tenerte tiempo en la clase para hablar y reunir con personas y tienes el dictado pasado para Trail luego. Mates. Trace. 932, parte 2. Ciencias. Ya voy a mover. Ya 9 notas de Cornell. So, chicos, vamos a leer este libro hoy. Oh, son disabled. No. Quiero tuyo tener la oportunidad hacerlo. So aquí está el libro. Está dentro.
Enable. Oh, es de, para el año pasado. Preview. Escape here. En orden. So vamos a leer este libro en clase. Okay. Si haces esto temprano, expecto que tienes el mínimo de un B, so 80%. So necesitas tener 4 de 5 correcta o necesitas asistir. So si terminas esto temprano, no necesitas asistir a la clase si lees y tienes 4 por 5. Pero si no lees esta y no tienes 4 por 5, necesitas asistir a un 15. Okay, so asiste a un 15 generalmente, pero si antes terminas esta, necesitas tener un 4 por 5. Yeah, y toda la información está en este libro. Puedes abrirlo más gigante. So, yeah, vamos a leer este libro de energía y hay preguntas. Y no necesitas hacer las notas de Cornell. Lunes. Estudios sociales. Veo este video ayer, una otra vez. Fue muy genial. So, eso es sobre la arena y el Mill City, el museo de Mill City. ¿Visitaste el Mill City Museo en Westwood o Woodcrest? Creo que tenía estudiantes. Yo he ido a Mill City Museum. No, pienso que no por. Pues pienso que una vez fui para un como field trip, pero he ido allí muchas veces en mi propio también. Okay, so porque pensaba que mi clase el año pasado tenía un viaje con la escuela. Pues, ese es el video. Es de 7 minutos, muy interesante. Y necesitas elegir a plus y escriben 3 puntos del video. Okay, so toma un poco notas y escriben 3 puntos que aprendiste. Sobre la producción de harina. Y lo siento, está en inglés porque fue construido de Minnesota. Y ya. Recomiendo poner subtítulos si puedes. ¿Podemos hacerlo en español? No. Oh, sí. Puedes cambiar esta en español también. So. Esto es para estudios sociales. Ok. Preguntas sobre el día.